Y bueno, pues ahora no estoy en el Matuplex, estoy en uno de los, una de las áreas que tenemos para prueba de vehículos. Depende del tipo de vehículo, es donde citamos a las armadoras, ¿no? Para que puede ser off-road, on-road o como se llame. Pero bueno, estoy aquí y no estoy solo, licenciado Pontón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, pues un placer que hayas compartido este video conmigo porque este está padre, esto me gusta, ¿eh? Mira, estamos a bordo de esta que es la nuevecita Buick Envision, una camioneta 2021, que dentro de muchas características, pero muchas, mira qué dice aquí. ¿Qué dice aquí? ¡Conéctate con Alexa! Viene con Alexa. Y estas son las instrucciones que nos ofreció, bueno, Amazon obviamente, y en este caso General Motors o Buick, la división Buick, en donde mira, paso número uno, estacionate. ¿Aquí estamos? Sí, o sea, pues no estamos manejando. No. Y vamos a seguir los pasos para conectar tu celular, cualquier modelo, marca, denominación, religión, creencia, al sistema de Alexa que viene con el coche. Tú dirás, bueno, pero ya tengo Alexa en el teléfono. Sí, pero aquí el chiste es que el coche está conectado a internet. Exacto. Y además, como tiene tu propia cuenta de Amazon, que es la que tienes, por ejemplo, con tus luces inteligentes en tu casa. ¿Claro? O los paquetes que te llegan. Claro. Le puedes decir, Alexa, notificaciones, o Alexa, ¿cómo van mis paquetes? Y le puedo decir, Alexa, échate un gas. Sí, también. ¿También se puede? Exactamente. No necesitamos otro coche que... De esos que se champunen. Sí, de los... Sí, claro. Exacto, de los hechos en California. Bueno, de por allá, sí. Ya, ok, sí. Muy bien. Oye, pues vamos a conectarla, ¿no? Venga, venga. Vamos a conectarlo a Alexa. Uh-huh. Nada más repitiendo porque eso es importante. El coche tiene con la tecnología OnStar conexión a la red 4G. Exacto. Ya la tenía, ¿no? O sea, uh-huh. Y ahora se aprovecha y están incorporando por primera vez a Alexa. Fíjate que cuando anunciaron esto, por ahí me llegaron un par de mensajitos. Eso es que gusta a la gente poner en Twitter, ¿no? Ah. No es nuevo. Eso tiene 8. A ver, no es nuevo. En México, este vehículo es el primero que de agencia, digamos, ya incluye a Alexa. Hay más modelos de la línea de Buick, obviamente, uh-huh. Y después llegan otros que van a incorporar a Alexa. En otros países, o sea, alias Estados Unidos, ya estaba hace unos cuantos meses. Sí, no es nuevo en el universo, pero sí es nuevo en México. Ay, Mato, no es nuevo. No es nuevo, ya eso es muy viejo, yo ya lo vi. Ok, sale. No es nuevo. Ok, perfecto. Sale. Así nos la entregaron, con este plástico, uh-huh. Porque es una demo. O sea, está hecho esto precisamente para que tú sepas qué onda. Vamos a quitarle este plastiquito. ¿Qué te dice? Bienvenido a la prueba de manejo del Buick. Qué bien lo hacen. Sí, lo hacen muy bien. Tienen muchos detalles. Sí. Vamos a poner esto aquí. Lo vamos a dejar por acá. Y aquí están las instrucciones, Pontón, de cómo conectar tu cuenta de Alexa, de Amazon, uh-huh. Al coche. Vamos a conectar una cuenta demo, pero obviamente podrías conectar la tuya. Sí, la idea, por supuesto, es que conectes tu cuenta, uh-huh. y puedas tener acceso a lo que tú mencionaste. Por uh-huh. ejemplo, si tienes automatización en tu casa o si quieres preguntar lo que tú quieras. Alexa, es un poco el chiste y no depender del teléfono, ¿ok? Uh-huh. Aquí está, más grande imposible, ¿no? Ahí se nota. Amazon Alexa. Evidente, ¿okay? El botón. Uh-huh. Y aquí lo que vamos a hacer es conectarnos porque tenía otra cuenta de Juan Pablo. Nos encontró después. Ah, es que tiene Apple CarPlay y Android Auto. También, sí, uh-huh. claro. Saludos a Juan Pablo. Vamos a resetearlo, ¿no? Formatuc. Sí, a formatear. A ver, regresar a la configuración de fábrica. ¿Sí? Y por supuesto que sí. Restablecer configuración de vehículo, borrar configuración, borrar, restablecer, ¿no? Sí. Sí. Restablecer. ¿Cómo sientes la pantalla? Está padre, está rápida, está muy padre. Muy rápida. 10.2 pulgadotas. 10.2, sí. Está gigantesco, o sea, está bastante buen tamaño. Sí, sí. Viendo en conjunto el, me encanta la palabra, el habitáculo. Ajá. Sí, o sea, no está gigantesca, ¿no? No, no. Porque hay otros vehículos de otras armadoras que la pantalla es muy grande, pero bueno. Hola, Matú, en el espejo. Ah, ¿dónde? Acá, no, más para allá. Pero... Ahí. Hola. ¿Ya ves? Ah. Ya olvidó. Saludos a Juan Pablo. Ya. Ya no está aquí. Ya lo olvidado. Uh-huh. Aquí hay unos botones como su directo. Uh-huh. Que están padres, Pontón, porque de repente ya los localizas. O sea, en tu coche te acostumbras, ¿no? A tu coche normalmente. Sí, sí. Y entonces aquí ya siempre es bueno el home sentir. Es claro, tener el botonazo, ¿no? Nice. Ya, creo que ya está. Ya está. Okay. Pues vamos a irnos al home, ¿no? Uh-huh. No hay teléfono conectado ahorita, toque para ver detalles. Vamos a darle para entrar a Alexa. Y bueno, muy fácil, Pontón, aquí está Amazon Alexa, uh-huh. ¿Sí? Dice, con Alexa puede reproducir música, obtener direcciones, realizar llamadas, controlar dispositivos domésticos inteligentes con solo preguntar. Al hablar con Alexa, el audio va a Amazon. Esto es importante porque, bueno, pues ellos procesan lo que tú le preguntas a Alexa, ¿no? Uh-huh. Ahí está, comenzar. Y hay que entrar en Amazon y tengo que ir a esta dirección en mi teléfono y voy a poner este código, ¿ok? Va. Rápidamente, mientras Matuca hace eso, les puedo decir que esta Envision versión a venir tiene 200
237 caballos de fuerza, 9 velocidades, es turbo 2.0, o sea, jala muy bien. Y la dirección está bien suavecita, bien, bien suavecita. ¿Sí? Sí. Mientras termina Matuk, miren, tenemos un puerto USB tipo C, un USB A, aquí uno de 12. Francisco López, me llamo Francisco López ahorita, es que somos una cuenta de demo de los... Muy bien, permitir Amazon sí, Odessa. Sí, claro. Permitir. Mira, tiene cargador inalámbrico. Mira, se está cargando mi teléfono, ¿ya viste? Ah, muy bien. Para completar la carga. Lo dejas ahí ya. Sí, está okay. Bueno, está muy bonito. Los contactos. Ajá, términos y condiciones. Acepto, sí, claro, obvio. Siempre. Claro. Eso es importante. No use su teléfono mientras conduce, no estamos conduciendo. No, estamos parados. Okay. Estamos parados, sí, sí. Hola, soy Alexa. ¿Sí? Debes presionar un botón en el vehículo para activarme. Presiona la pantalla para seleccionar cuál de estas opciones quieres usar. Ah, solo el botón en pantalla o en el volante. Pues, en el volante, claro. Muy bien, te aviso que esto reemplaza el sistema de órdenes de voz que trae el vehículo. Recuerda que puedes volver a cambiarlo en la configuración de Alexa. La configuración ya está lista. ¿Tan, tan? Presiona el botón del volante en cualquier momento y pídeme lo que quieras. Alexa, pon música para estar feliz. Reproduciendo Feliz de Dalton en Spotify. Para escuchar Spotify, identifícate en tu cuenta usando la app de Spotify. Bueno, ponle que en Amazon Music, a ver. Alexa, pon música para que me sienta feliz en Amazon Music. La playlist, Alegría Reggaetón, en Amazon Music. ¿Te dieron en tu mero mole, Matuk? No, ¿cómo reggaetón? Mira. Jay Matuk. Eso está padre. Exacto, dice, Alexa, usa el plan de datos de su vehículo para transmitir toda la radio en línea y el audio multimedia. Porque este auto tiene 4G LTE sí. Y Wi-Fi también. Sí, claro. Pon la música que tú quieras en Amazon Music. Reproduciendo tu estación personalizada, My Soundtrack, de Amazon Music. Alexa, ¿cuál es el clima para hoy? En Álvaro Obregón, hay 13 grados Celsius con cielos mayormente soleados. Hoy se esperan cielos parcialmente soleados, con máximas de 24 grados y mínimas de 6 grados. Que tengas una buena mañana. ¿Notificaciones? ¿Notificaciones? No tienes ninguna notificación. Mis paquetes. ¿Cómo van mis paquetes? No encontré ningún pedido en curso para Francisco. Tengo que hacer una confesión que nunca había sentido en mi vida. A ver. Mira, enfócale aquí. Aquí. Cuando pones R, ajá. Vibra. Ah, no, espérate, está buenísimo, está buenísimo. Ahorita... Es como, ¡ay, ay, en reversa! No, y cuando llegues a le vayas a pegar a un obstáculo, te vibre el asiento. Ah, así como, sí, despierta, güey. No, está buenísimo. Y en un momento pensé que tenía yo algún problema así como intestinal. Así como, ¡ay! Pero no. O sea, es el solito. Sí, esa es una alerta háptica. Sí. Sí, ah, sí, bueno, sí, háptica, sí. Una alerta háptica. Tienes alerta visual. Ajá. De cámara de reversa. Sonora. Sonora y háptica. Háptica, sí. Esto está duro. Ok, a ver. Alexa, llévame al Zócalo de la Ciudad de México. ¿Quieres recibir indicaciones para ir a Zócalo en Plaza de la Constitución en Cuauhtémoc? Sí. Muy bien. Obteniendo las indicaciones. Mira, vete por ahí y vete por allá. Y da vuelta a la derecha, a la izquierda, derecha, a la izquierda. Me da el tráfico en tiempo real. Eso está padre. Eso está bueno. Ahí te llevo. Quiero ordenar café. El producto Amazon's Choice es café de la parroquia de Veracruz, bolsa de café molido puro, 430 gramos, 99 pesos, con entrega el 3 de marzo. Lo agregué a tu carrito de Amazon, donde puedes revisar los detalles del producto y del vendedor antes de proceder al pago. Para comprarlo, di, cómpralo ahora. Cómpralo ahora. Yo creo que ya lo compré. Bueno, es una... Oye, pero está buenísimo. Es una cuenta demo. Claro. Pero está buenísimo porque vas en el coche y entonces dices, se me olvidó tal cosa, o necesito que llegue tal, o... Porque no sé si a ti te pasa, pero a mí sí me pasa, que cuando estás en el coche manejando se te ocurren muchas ideas. Claro. Estás piensa y piensa cosas, claro. Ah, mira esto, mira la lista, y necesito un cable, tal, y entonces lo buscas así.
Totalmente. Sobre todo cables. Por supuesto, obvio. No, pero cosas más mundanas, ¿no? Sí, más el arroz, el, no sé, el shampoo, el tu shampoo. Oye, ¿cómo vas con tu ojo, eh? No. Conjuntivitis química. ¿Pero cómo? Pues por güey, o sea, no hay de otra. Porque, entonces, a ver, ponte una confesión, ¿eh? Yo uso shampoo. Porque está en mi baño, o sea, no que vaya a comprarlo, pero... Sí, así. Sí, eso es una mentira. Yo tengo otros datos, ¿eh? No. Yo uso shampoo. Es una mentira. Entonces, ¿cómo shampoo? Y me estás diciendo que se te metió shampoo al ojo. Es el recuerdo de cuando tenía pelo. Algún día tuve pelo. Entonces, bueno, me estaba yo bañando, ¿no? Y de repente se me metió un poquito de jabón aquí. ¿Te ha pasado? ¿Nos ha pasado? ¿Se te bueno, metió a mí un poquito sí, porque jabón? Pues sí uso shampoo. No, pero digo, si te metes jabón de cualquier forma, un poquito. ¿Qué haces? Bueno, ¿yo qué hago? Le hago así, ¿no? O sea... Y ya, te lo, con agua, obviamente, te limpias y se acabó. Bueno, pues resulta que le oprimí, le metí un poco más de fuerza a mi ojito. Entonces, en lugar de hacerle así, le hice así y me lo embarré por dentro el shampoo. Yo creo que era una buena cantidad. Entonces, acabé con el oftalmólogo y me dijo, ay, pero si serás pensador, ponte estas gotas y espera que tu cuerpo elimine tu conjuntivitis química. Entonces, moraleja, usen shampoo si quieren, pueden, lo que quieran. Pero cuando les caiga un poquito de agua, nomás pongan el ojo al chorro, no se lo tallen. Pues entonces se lo acaban de embarrar adentro. Otra confesión, mis gotas de ojos, yo las pedí a la farmacia. ¿Y cuánto pueden costar? No, o sea... ¿Una lana? O sea, es que son gotas de gel y no sé qué tanta historia, etc. Y un botecito así, un dineral. O sea que cuídense los ojos mejor para no andar... Grande. ¿Cuál es el animal del día? El animal del día es el koala. Los koalas son marsupiales y no osos, aunque algunas personas los llaman osos koala. Dame un dato curioso. Aquí tienes un dato curioso. El nombre más común del mundo es Mohammed. Échate un pedo. Muy bien. Aquí tienes el pedorrito. Guácala. Lo bueno es que no incluye olores. Sí, no. Son puros sonidos. A ver, hacer una pregunta. ¿Qué hacer si me cae jabón en el ojo? Lo siento, no lo tengo claro. Qué bueno, porque si te da soluciones médicas, sería el caos, ¿eh? Sí, no. No, igual te dice, pues échate té de manzanilla, ¿no? Me puse mis fomentos de manzanilla. A ver. Indicaciones para ir a Acapulco. Obteniendo indicaciones para ir a Acapulco de Juárez. Buena hora. Sí. ¿En qué vehículo? Muy bien. Con Alexa de la mano. Ahí está, 4 horas 47, ¿cuánto es? No es rapidito, nada. Rapidito. Y eso debe estar calculado a la velocidad límite oficial, sí. A 80. Sí. Entonces puede ser como 3 horas. Puede ser. Digo, podrías, ¿no? Pues no, pero podrías. Oye, está padre. La verdad está muy cómoda, ¿eh? Sí. Tiene aquí su guardaobjetos. Su guardaobjetos que está con basura. Ajá. Uh-huh. Ahí, si no, nos tomamos un poquito de agua, pero ahí la dejamos. Tiene paletas de cambio, controles al volante. Y mira, aquí en el tablero central, uh-huh. En Alexa, me uh-huh. Estoy escuchando a Taylor Swift. Ah, muy bien. En Amazon Music. Uh-huh. Entonces, obviamente puedes conectar tu Spotify o otros servicios que tengas. Oye, a ver, ¿qué pasa si le pido un video? A ver. Pon un video chistoso. No encontré ninguna skill de video activada que pueda hacer eso. Abre la app de Alexa para administrar tus dispositivos y skills de video. Es muy importante eso. O sea, finalmente tiene Alexa el automóvil, pero está con tu Alexa. Y entonces, en tu aplicación Alexa, pone los skills. ¿Cómo se llama? El skill de del radio es automático, ¿verdad? Sí, le puedes decir, sintoniza MBS 102.5 y jala. No es un skill que tengo que instalar. No. Ya viene. Ya viene, o sea, lo puedes hacer. Ajá. Y ya viene el skill, ya está desarrollando también el skill. Ok. De alguna forma, esto que estamos viendo aquí no es tan novedoso, ¿no? O sea, lo novedoso es que le hablas... A tu cuenta de Alexa. De Amazon, si claro. Si yo tuviera en mi casa algún foco inteligente. Eso es exacto. Le podría decir. Prende el foco prende la luz de la sala. ¿Querías decir sala? Sí. Sala no responde. Revisa la conexión de red y el suministro de alimentación. Pero es eso. O sea, si tuviera y mis focos inteligentes, si tuviéramos mi cuenta de Amazon, yo sí tengo focos inteligentes en mi casa, es prende el estudio. Así es. ¿Te gustó la Buick Envision o no? Muy padre, ¿eh? Sí, me la ¿Te gustó la integración con Alexa? Claro, totalmente. Yo creo que sí. O sea, finalmente es un pasito adelante porque es cosa de acostumbrarse. Uh-huh. O sea, al principio igual dices, a ver, pero ¿qué más le pido? No le vas a pedir que se eche un pedo cada 5 minutos. No. O sea, eso nomás es una vez al día. Entonces, lo que va a suceder
es que vas a ir encontrándole más funciones, ¿no? Uh-huh. Y está muy padre. Quiero jugar un juego. Tengo varios juegos divertidos. ¿Quieres probar Adivina la canción? Sí. Aquí tienes la skill Adivina la canción, de Warner Music México. Adivina la canción te da la bienvenida. Programa de concurso, está bien cuando vas en la carretera y no. Diviértete y gana puntos adivinando grandes éxitos musicales. Nada es visual. Antes de comenzar, ¿cuál es tu nombre? Francisco. Bien, y por cierto, échale ganas, porque estarás compitiendo contra otro usuario. ¿Quieres empezar? Sí. ¿Alguien más está jugando? Perfecto. Voy a buscar un contrincante para ti. Está divertido. Sí, está padre. Vas a competir contra Marce de Querétaro. Marce. Por 10 puntos. Primera canción. Escucha bien. Que el fuego en tus ojos es magia. No, pues no tengo la menor idea. ¿Cuál canción es? El amor de tu vida. Adivina cuál es. El amor de tu vida. Lástima. ¿Tú sabías cuál? Respuesta incorrecta. El título de la canción es Brujada de David Cavazos. Oh, ¿quién es David Cavazos? Correctamente. Siguiente canción. Tus vasos de sueño. Adivina. Yo te quiero. Ouch. ¿Cómo? Fallaste. El título de la canción es Vidas Paralelas de Jimena Sariñana. Marce falló. Ah, Marce también. Siguiente falló. Canción. Luis. ¿Sabes cuál es? Sí, espérate. Se llama Entrégate, ¿no? Entrégate. ¡Sí! ¡Atinamos! Fenomenal. ¿Y eso que le dijo? Sí, respuesta correcta. Es que Luis Miguel. El título de la canción es Entrégate de Luis Miguel. Marce falló. Vamos. Siguiente Marce. Canción. Vamos ganando más. Y si te como a veces. ¿Cómo se llama? Adivina cuál es. Te como a besos. Híjole. Fallaste. Híjole, te dice híjole. El título de la canción es Laura no está de Nick. Laura no está de Nick. Marce falló. De Nick. Última canción. De ni siquiera. Es que la leí. Adivina cuál es. El duelo. Uy, no puede ser. Sí. Fenomenal. Fenomenal. Respuesta correcta. Ya le ganamos. El título de la canción es El duelo de la ley. Sí, me lo sé. Marce también rotenta. Adivinó. Tu Marce. Puntaje fue de 20 puntos y el de Marce fue de 20 puntos. Bueno, enhorabuena. Muerte súbita. Has empatado. Okay. Sigue entrenando. Gracias. Escucha nuestra playlist Básicas en Español de Toxify. Está padre. ¿Quieres está que padre. Te mande esta playlist a tu correo electrónico? No, gracias. Oye, ¿sabes qué también está padre? Híjole, esa canción no me la. ¿Qué? Este coche dice que tiene autonomía hasta de 1,000 kilómetros. ¿Cómo? Ah, no es cierto, 300. Yo dije, es el odómetro, tiene apenas 1,000 kilómetros de recorrido. Ah, dije, sí. ¿Qué? No, 373. Oye, pues está muy padre, está Pontón, bueno. Esto. Obviamente, como lo mencionamos, estamos viendo lo que es Alexa en el coche, ¿no? Uh-huh. O sea, no es el auto completo. Es decir, no estamos viendo todas las características, pero obviamente es un vehículo de la línea de lujo de General Motors. Esta versión cuesta 849 mil pesos. 849 mil, ya con lo de Alexa. Uh-huh. Oye, y si no me equivoco, incluye el primer año de servicio de conectividad, ¿no? Sí, es correcto. Y el segundo año, ¿cuánto será? Pues ahí ya verás. No, creo que sea. Pero no, creo que sea mucho. No, lo que sea mucho. Ok, pues que lo manden comentarios, ¿no? Sí, Pontón? Está padre. Está padre tener a Alexa. Muchas gracias por este review. Y sobre todo por lo de Beto Cuevas, de la ley. Ya extrañaba. Sí, claro. Se extraña. No, ¿Quieren más? No, claro. Pongan su like, suscríbanse al canal. Platíquenos, sí, claro. Están viendo esto en mi canal, pero ¿tu canal cuál es, Pontón? Sí, @japontón, igual, sí, en YouTube. Igual. Pues igual, suscríbanse y hay más contenido y haremos colaboraciones continuamente. Por supuesto, muchas gracias. Y pues, ¿cuándo hay que devolverla? ¿En un año? En 3 horas.